Hola, príncipes y princesas, domingo. Y vamos a hacer un proyecto que es el que hemos hecho en los talleres, la estructura. Solamente vamos a hacer la estructura, no vamos a utilizar los papeles de Navidad, ¿por qué no? Ya sabéis, ¿no? Se acabó la Navidad. Y vamos a hacerlo con el Simple Histories de la colección Romance de Simple History, porque me voy a hacer un álbum para meter las fotos de mis fotos de los talleres, ¿vale? Ahí estaréis todas, intentaré imprimirlas todas para meterlas. Y lo bueno que tiene este álbum es que vais a poder añadir hojas y como queráis, ¿vale? La cantidad que vosotras queráis. Es infinito. Bueno, esta es la colección que vamos a utilizar. Yo ya tengo muchas cositas hechas, porque solamente vamos a hacer la estructura y un sobre. Todos los demás van igual. Ya os los voy a enseñar aquí, que son estos, ¿vale? Aquí ya está todo con las cuerditas que vamos a necesitar. Y va a ir así. Veis que aquí ya tengo alguna fotita. Va a llevar hojas en el interior. Y por detrás, pues va a ir también así, ¿vale? No he puesto fotos en todos los sobres. Primero, por la privacidad de las imágenes. Y segundo, pues porque no me daba tiempo. Aquí tenéis otra que sé que también puedo enseñar. ¿Vale? Ahí estáis, mis chicas. Voy a cerrar este por aquí. También vamos a meter un montón de hojitas de estas. Por detrás también tenemos esta hojita. Y como os digo, pues todos los sobres van a ir iguales porque tienen muchísimos colores, muchísimas texturas, flores, elementos que no van a necesitar más decoración, ¿vale? Os las enseño para que vosotras, si queréis hacerlo igual, podáis hacerlo igual, ¿vale? Este por aquí, bueno, lleva aquí unas tarjetitas. Y el último que tengo hecho es este. Yo voy a hacer solamente de momento 5 sobres, luego iré añadiendo al proyecto los que vaya necesitando porque son muchísimas fotos las que tengo. ¿Por qué no sales tú? Son muchas fotos las que tengo, entonces pues... Ay, pensé que no salía, se había enganchado una letra. Iré metiéndolas según las voy imprimiendo. ¿Vale? Ahí y ahí. De momento las primeras que quiero meter son las mini Instant. Las que tengo de la mini y después ya imprimiré todas las que tengo en el móvil. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. Primero, los cartones. Tengo uno forrado. Aquí lo veis. Y vais a necesitar dos cartones de 15 por 20. Y lo vamos a tapar, como diría yo. Vamos a tapar el cartón para luego terminar de decorar. ¿Vale? Con los papeles que vayamos a utilizar. Empezamos ahí. Y como me habéis dicho que queréis verme hacerlo, pues os lo enseño sin cámara rápida. Una ya la tengo y la otra no. ¿Vale? Los dos cartones. Y lo tapáis con la cartulina que queráis. Si la queréis de amarilla, amarilla, rosa, azul, verde, naranja, del color que queráis. Eso sí, mejor que no pase de los 180 gramos, ¿vale? Para que os sea más fácil de manejar. Vamos a forrar. Esta es de 180, en blanco. Vamos ahí. Cogemos una plegadera y lo marcamos todo muy bien. Abrimos los laterales para plegar. Y lo marcamos bien marcadito. Este de aquí también. Y este.
cortamos en esta en vertical y en esa en vertical hasta donde se unen las líneas. Y después en diagonal. Y lo mismo. Ahí en diagonal. Aquí vertical y ahí en diagonal. Solo lo apoyamos en el cartón, ¿veis? Y ahora pasamos la plegadera para que se meta bien ahí. Esta por aquí y esta por ahí. Presionamos así, volvemos a plegar solo en el borde para que quede bien pegadito, ¿vale? Y lo mismo. Esto la mayoría de vosotras lo sabéis hacer más que de sobra, ¿vale? Y una vez que está ahí, vamos a hacer los laterales y en este caso lo ponemos solo en la solapa, ¿vale? Ahí. Y como luego vamos a rematar con el interior, pues este cachito que nos ha sobrado lo ponemos ahí. Y ya podemos plegar. Metemos el pegamento para adentro siempre. Ahí. Y siempre os va a quedar un milímetro aquí, que vais a meterlo un poquito para adentro. Lo mismo, plegamos. Y el otro lateral exactamente igual. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? Por ahí y plegamos. Bueno, aquí tenemos las dos. Vale, tenemos que hacer. Necesito mi cartón. Un segundito, voy a coger un cartón que es el del lomo. Aquí está, no hace falta. Aquí está. Que mide 10 centímetros de alto por 5 de ancho, que es el lomo, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues un cachito de tela. Vamos a ver ahí, por ejemplo. Esta tela nos la trajo Marina, a las chicas y a mí. Es piqué rosa, ¿vale? Cuadritos de Vichy. Y vamos a... Voy a ver si lo pongo así mejor. Y vamos a pegar esto entero para abajo. Con pegamento, cola, cola de encuadernar, taqui, el pegamento que uséis. Menos glossy, que os dejará brillos en la tela. El pegamento que queráis. Vamos ahí. Estoy poniendo la tela al revés. Vamos a ponerla al derecho. Voy a coger una raya. Es que he puesto unas luces a mayores y no veo bien los colores. Como que se me queda reflejado aquí. Vale. Vamos ahí. Y pegamos. Podéis pegar el cartón también, ¿eh? Entero. Pero yo con esta tela tan finita no lo voy a pegar. Podéis pegar el cartón de aquí a ahí. Pero yo con esta tela no me hace falta. Por ejemplo, en los talleres lo hemos estado haciendo con arpillera. Con lo cual, pues la arpillera pues hay que pegarla bien pegadita. Está por aquí.
Y esta por aquí. Ahí. Lo vamos a dejar secar. ¿Vale? Y voy a coger una toallita seca. Cogemos nuestros cartones, un boli y la regla y vamos a marcar en el cartón, vamos a marcar A5 y A15, ¿vale? En uno de los laterales y después vamos a marcar el otro exactamente igual, alineadito A5 y A15. Lo vamos a dejar así mientras se seca el lomo y vamos a empezar a hacer los sobres interiores. Esto y esto. Bueno, vamos allá. Voy a coger mis cachitos de papeles y esto también. Vale. Los sobres interiores son de 29 por 21, ¿vale? 29 por 21 y en el de 29 vamos a marcar a 14 y medio y en el de 21 vamos a marcar a 1 y a 20. Doblamos, rectificamos si no nos ha quedado bien, ¿vale? Lo plegamos muy bien y vamos a quitarle las esquinitas. Las esquinas siempre empezamos a cortarlas desde donde hemos hecho la línea, no así, porque os podéis pasar, ¿vale? Desde donde hemos hecho la línea. Vamos ahí, le damos la vuelta y vamos a las líneas. Ahí lo tendríamos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues cortarle esta pestaña y esta pestaña. Con la tijera, con la cizalla, voy a usar la cizalla. Voy a usar la cizalla, que es más rápido, pero bueno, podéis cortarlo con el cúter, con la tijera, con la cizalla, con lo que queráis. Vamos ahí. Cortamos. Y vamos ahí y cortamos. Ya tenemos nuestro sobre. Bueno, necesitáis dos hojas. Esto mide 14 y medio por 19, ¿vale? Lo que es el sobre sin las solapas. Por aquí 19 y por aquí 14 y medio. Con lo cual, vamos a cortar nuestras hojas de decoración a 14,20, os lo voy a poner todo en la cajita de información, ahí arriba, 14,20 por 18,80. Y vamos a empezar a decorar. Bueno, en la colección vienen, a ver si lo podéis ver aquí, unas hojas que son de etiquetas, ¿vale? Esas las he recortado todo, todas, y las voy a utilizar para hacer la solapa. Y aquí solamente me queda una que iría ahí. Y de los restos de haber cortado estos papeles, me han quedado tiras que miden 2 centímetros por lo que dé la tarjeta, ¿vale? Que son tiras largas que nos han sobrado. Y voy a hacer unas pestañas para nuestra tarjeta. Vamos ahí. Pegamento. Y esta iría aquí, bien pegadita. Esto lo hacéis con vuestras tarjetas. Si no utilizáis esta colección,
podéis utilizar la que tengáis en casa, pues no cortéis la tira hasta que no se la hayáis pegado a la tarjeta. Y como había redondeado las tarjetitas, les voy a dar también a la pestaña. Está por aquí y en la parte de detrás voy a poner una más pequeña, que es esta, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Doblamos y se la vamos a pegar ahí. Y lo mismo, la cortamos a la medida, alineamos bien, que nos quede justita, justita, y le quitamos lo que nos sobra. Vale. Aquí vamos a necesitar un cierre, voy a pegar donde quiero que vaya la pestaña. A mí me gusta que quede un poquito de margen por abajo para que también se vea el papel, ¿vale? Que se vea ahí chulo. Ponemos ahí y lo pegamos. Este ahí. Y aquí vamos a hacer un cierre y yo todos los cierres que tengo los he hecho con unas pegatinas que vienen en la colección, que son así unas pegatinitas. Pero al ser en pegatina, pues, ¿qué pasa? Que si lo ponemos como pegatina, se nos puede pegar ahí. Así que, cojo uno de los que vienen ahí, por ejemplo. Vamos a ver si este... Lo pego en una cartulina, si puede ser gordita mejor, ¿vale? Para que... Voy a pegar este también, que voy a utilizar los dos. ¿Vale? Gordita para que sea más resistente. Y lo recorto. A ver, los que tienen formas más curvadas y eso es un poquito más difícil de recortar. Pero bueno, con un poquito de paciencia se pueden hacer. Yo, por ejemplo, puse la tacita y puse alguna cosita más que era así un poco más... Tenía más definición. Ahí está. Voy a coger unos brats que tengo ahí. Y voy a coger los dos. Si tengo alguno más negro. Son corazoncitos. Os dejo los enlaces. Son de AliExpress también. Son corazoncitos. Los vienen mezclados. Perla, verde, rosa. Bueno, bastante chulos. Y nos vamos ahí. Buscamos donde queremos que vaya. Por ejemplo, voy a ponerlo un poquito más acá. Y le hacemos un agujerito con un punzón donde queremos que vaya. No hace falta que pasemos hasta la mesa, ¿vale? Simplemente con marcar ese y este hacerle el agujerito. Vale, ahí. Ahora ya tengo la marca. Y este va aquí. El primero ya lo tenemos, nos vamos aquí y lo pegamos en su sitio. Ay, que se me queda pegada la cinta. Vamos ahí. La verdad es que la colección me encanta.
Esta me la trajo Eva de Detalles Orvallo cuando estuvieron en León y me dijo, esto es para que te hagas algo súper chulu, chulu no, chuli, chuli para ti. Y la verdad es que me tiene enamorada. Es súper chula. Y si soy capaz, ahí. Lo abro para que me sea más fácil. Alineo, voy a alinear abajo. Y nos tiene que quedar, pues eso, un par de milímetros arriba, abajo. Esta por aquí. Y la otra va aquí atrás. Ahí. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es pegarla. Ahí. La verdad es que con las tarjetas, estas tan grandotas que vienen, se pueden hacer infinidad de cosas. Y facilita mucho el trabajo porque solamente lo cortamos en las medidas que vienen. No tenemos que estar pendientes de medidas, ni volviéndonos locas, ni nada. ¿Vale? ¿Veis? Ahora, el cierre. Lo mismo. Vamos ahí. Listo. Y lo mismo. Vamos a colocarlo antes de poner la cinta para que luego no se nos mueva el eyelet. Y vamos a Como veis, facilísimo. Ya os digo, de estos podéis hacer los sobres que queráis. Bien, la cinta para adentro y pegamos. Aquí vamos a buscar el medio, que es 9,5. Ahí. Y le vamos a hacer un sobre de biblioteca, semisobre de biblioteca, porque voy a hacerlo más pequeñito aún de lo que de la mitad, ¿vale? Y vamos ahí. Cortamos, giramos. ¿Vale? Ahí. Y vamos a usar un cachito para tapar. Voy a coger una tira de papel para que ahí quede mono. Con lo cual, no necesitamos ni siquiera medir, ¿eh? O sea, vamos, cogemos un cachito de unos 4 centímetros, 3 centímetros. No hace falta que sea mucho. Y le ponemos cinta en el medio, siempre con restos, ¿vale? Con cachitos que nos hayan sobrado. Meter bien el pegamento para adentro porque luego al meter las tarjetas, si no, se os puede pegar. Y lo que es muy importante es que ahí también dejéis 2 milímetros
para el borde, como hemos dejado en la tarjeta, o sea, en la portada, ¿vale? Ahí se tiene que ver un cachito para que al cerrar continúe y se vea bonito, ¿vale? Así serían nuestros sobres. Vale. Aquí, nuestro lomo mide 5 centímetros, o sea, miento, 10 centímetros de alto, con lo cual yo arriba, para que me quede bien, tengo que marcarlo a 4,5, ¿vale? Y aquí abajo también a 4,5. Os recomiendo que marquéis a la medida, ¿vale? No, aquí hay 10 centímetros, ¿vale? Sé que en el interior me quedan 10 centímetros, pero os recomiendo que marquéis primero aquí 4,5 y después aquí 4,5, porque luego os podéis equivocar como en los talleres y podemos tener un problema. Bueno, ponemos un par de celo encima del agujerito. Voy a poner dos, porque así lo vamos a hacer más resistente. Bueno, y ahora necesito mi super aguja, que es esta, y le vamos a hacer dos agujeros, uno en uno y el otro sin meter mucho la aguja para adentro, ¿vale? O sacarlo para afuera, como queráis verlo. Voy a coger algodón, fijaros un momentito. Aquí he puesto en uno lazo, en otro algodón, en uno lazo, en otro algodón, ¿vale? Y en el otro tengo que poner algodón, lazo o lo que quiera. Yo voy a poner algodón, ¿vale? Voy ahí, voy a enhebrarlo. Este algodón lo compro súper barato, os voy a dejar la página, ¿vale? Para que veáis dónde es. A mí los 6 rollos me costaron 5 euros. Y fijaros, es gordote, ¿vale? Tiene un montón. Y os dejaré el enlace porque está súper bien. Además tienen todo cuerdas y lazos. O, bueno, lazos no, miento. Cordeles de fibras naturales, ¿vale? Tienen yute, tienen lino. Tienen, bueno, infinidad de cosas. Yo tengo en Creativa Madrid, yo compré un par de cositas. También me regalaron el lino en rosa, súper bonito. Y es una pasada, a mí me encanta. Y además es bueno, ¿eh? Es algodón bueno. Vale. Y vamos, desde fuera para adentro, simplemente. Ahí. Y por aquí salimos para afuera. Ya está, no tiene mayor ciencia. Es muy facilito. Os voy a enseñar otro. Voy a hacer un álbum también que hemos hecho con una costura muy, muy diferente a esta. Es un poquito más complicada, pero bueno, primero quería haceros esta, por esto, que es mucho más fácil. Vale, cortamos el algodón y lo único que tenemos que hacer ahora es pegar las pestañas. Las doblamos bien y con pegamento. Y el otro exactamente igual. Vale. Pegamento. Cerramos y lo dejamos secar. Vamos ahí. Voy a coger las pinzas. Y lo voy a poner con todos mis sobres. Bueno, como me imagino que esto ya estará casi seco, no está del todo, pero casi, vamos a encuadernar. Voy a cortarle un cachito de aquí, que no nos hace falta que sea tanto. Ahí, por ahí. Y este por aquí. Ahí. Vale. Y lo vamos a pegar aquí. En ese espacio que tenemos, vamos a poner pegamento bien en la tela, muy bien de pegamento, eso sí. Porque es nuestro lomo y tiene que quedar resistente, ¿vale? Voy
Esto no nos hace falta. Vamos ahí. Y lo pegamos pegadito. Como hemos pegado otros, ¿os acordáis que hemos hecho otros así? Que va pegadito así. Bueno, pues en este caso va todo pegado ahí. Pero eso, el lomo es más chiquitito. Voy a poner aquí pegamento. Este por aquí. Y el otro en su sitio. También, con mucho pegamento. Voy a poner aquí. Pegamos bien pegadito y ahí. Toallita. Y ahí. Vale. Para aquí vamos a necesitar un cacho de papel. Voy a cogerlo de aquí. Y creo que voy a utilizar este porque me va a valer. Y mide 10 por 9,80 este cachito de papel. Lo vamos a cortar. Este igual es un poco... Voy a meter este. A ver. Es que tengo aquí algunos restitos. Voy a meter este. Entonces. Esto mide 10. Y nos vamos aquí al 9,80. Y vamos a poner un poco de cinta doble cara aquí. Ahí. Y pegamento en todo el borde. Y lo pegamos en su sitio. Esto también tiene que secar súper bien ahora. Y para el interior vamos a necesitar dos hojas. Esta hoja, los cartones medían 20 por 15, con lo cual son dos hojas de 19,80 por 14,80. ¿Y qué voy a hacer? Pues poner un poco de cinta en el cartoncito, ahí, y en este de aquí. Ahí, a ver si se me seca bien. Y ahora, pegamento en todo el borde. Y como hemos pegado el lomo con tela y va a quedar un poquito más gordo, pues al ponerle pegamento, pues ya no se nos moverá, ¿vale? Cinta de doble cara, no le pongáis a la zona que tenga tela, ¿vale? Tela o que sea más gordote. Vamos ahí. Que se pegue. Alineamos y pegamos. Y el otro exactamente igual. Lo voy a pegar y voy a dejar que se seque un poquito, ¿vale? Para que podamos manipularlo y ahora mismo nos vemos. Ya está sequito, ¿vale? Y ya podemos doblarlo. Veis que se dobla súper bien. Ahí todavía queda por secar un poquito, pero vamos a poder terminar de decorar. Esto iría aquí y este iría aquí, que es una hoja que viene con forma de corazón. Vamos a buscar el medio
que son 10 centímetros. Vamos a ir ahí. Y ahí. Y vamos a ponerle un poco de lazo en la tapa de atrás, ¿vale? Simplemente así, voy a ponerlo un poquito más para ahí. Y pegamos nuestras hojas. Me ha quedado un cachito de cinta ahí. Y pegamos. Todo el pegamento para adentro, no os olvidéis, ¿vale? Porque luego se os pega ahí toda la pelusilla, queda como súper feo. Y la parte de adelante igual. Esto por aquí. Luego ya haremos aquí el cierre. Bueno, cogemos nuestros sobres y el que teníamos pegando, que es este, que ya estará más que seco. Los colocamos como queremos que vayan, ¿vale? Ya os he dicho, yo he puesto algodón en el primero, lazo en el segundo, algodón en el tercero, lazo en el cuarto y algodón en el quinto. Y esto es muy fácil. Vamos aquí. Y voy a intentar coger el algodón. Vamos ahí. Y simplemente tenemos que atarlo, pero lo vamos a atar arriba. Pero antes de atarlo yo le voy a meter unos chipboard a los que les he puesto un EYLE. Y se lo vamos a meter por ahí. Así. ¿Vale? Para que nos quede colgandito. Y simplemente tenéis que atar arriba en el borde, apretando fuerte. ¿Vale? Apretáis en el lomo ahí. ¿Vale? Vamos a dejar que el chipboard así. Esperad que... Si no se me mueve, apretamos el lomito y dos nudos, o sea, un nudo completo. ¿Vale? Podéis moverlo. Ah, se me ha bajado para abajo el chipo. Ahí, la etiquetita. Ese ahí, el siguiente es el lazo. Ya os digo, tenéis que apretarlo aquí arriba, lo veis, ¿no? Donde señalo con el dedo. Vamos a coger bien el lazo. Ahí. Y atamos arriba. Una vez que estén atados, ya luego los vamos a mover para donde queramos. Esto lo voy a hacer mejor de pie, porque si no, no lo veo y vosotras tampoco. Vale. Luego ya cortaremos lo que sobra. Vamos a meter otro chipboard. Que tenemos por aquí. No le meto a todos, ¿eh? Solamente le meto a los de la cuerdita.
si somos capaces. Lo mismo. Vamos ahí y apretamos en el lomo. Al haber puesto la misma medida en los sobres, quitando medio centímetro, nos van a quedar todos a la misma altura, ¿eh? Vale. Si veis que algunos queda flojito, tenéis que volver a apretarlo. Así. Y así. No sé si lo veis bien ahí. Y el último que lleva otro chipboard, si lo encontramos, no sé cuál había cogido. Vale. Se lo pongo luego. Vale, vamos ahí y lo apretamos. Ya me puedo sentar. Vale, ¿veis? Quedaría ahí y vosotros lo único que tenéis que hacer es ponerlo en su sitio. Ahí. No sé si alguno quedará flojito. Este está muy flojito, por ejemplo. Hay que apretarlos. Este está más apretadito. ¿Vale? Y este también está súper apretadito. ¿Vale? Hay dos que están flojitos. Con lo cual tengo que apretarlos, ahora no los voy a apretar. Vale. Los apretaré luego. Vale, y les cortaré las tiras. Bueno, ¿veis cómo queda? Esto es... ¿Cómo queda? Es que estos bailan muchísimo. No pude apretarlos bien. Y voy a terminar de decorar esta hoja. Bueno, esta de atrás, más que nada, porque la de adelante simplemente lleva aquí una tira y os voy a enseñar cómo las hago. En la colección vienen unas pegatinas que las pongo en un cartoncito. Vale. Y cojo, voy a ver qué color le pongo. Vamos a poner esta verde. La corto, lo pego ahí en el cartoncito, bien pegadito. Para que me quede gordita. Esta la voy a poner ahí con pegamento y dentro pues voy a poner las fotos, con lo cual, como habéis visto las otras decoradas, pues no os voy a decir cómo se ponen. Ahí. No echéis pegamento hasta el final porque si no se os pegan ahí. Vamos ahí y la colocamos. Vale. Detrás, en esta tarjeta que he puesto aquí, vienen un montón de ellas así, de ese tamaño, ¿lo veis? ¿Y qué hacemos? Pues aquí le voy a hacer un sobre de biblioteca, que tenía que haberlo hecho antes y no lo hice, así que se lo voy a hacer ahora. No lo voy a hacer muy grande tampoco. Vale. Sobre biblioteca pequeño. Y os viene otra de esas. La pegáis por detrás en forma de sobre, solamente en tres lados. Vamos ahí. La pegamos en su sitio. Y nos queda un sobre. Vale. Para meter pues las tarjetas que vengan. ¿Vale? Que vienen un montón de estas más alargaditas y ahí las podéis meter. Esa no es la que voy a meter yo ahí. Voy a dejar lo que se pegue y las tiras que cortamos de arriba, que nos sobra esto, la doblo por la mitad, le corto un par de cachos, ahí, lo doblo así, hacemos tipo banderín
Y este va a ir aquí. ¿Y qué le voy a poner? Pues otra etiqueta de estas. Ahí echamos un poquito de pegamento aquí, que se pegue bien, otro poquito por aquí, lo ponemos en su sitio, no tienen que estar todas iguales, así quedan, se ven por arriba, se ven más chulas y quedan todas diferentes. Pegamento y ya tenéis un banner súper chulo. Esto por aquí. Voy a dejarlo secar. Voy a hacer una hojita interior, que es esta. Vale. Estas hojas interiores miden 14 por 18 y medio. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues cogemos uno. Esa hoja tiene flores, con lo cual le voy a poner esta azul. Cogemos un folder, que se lo voy a poner más abajo porque los últimos los había puesto arriba. Voy bajando así. Este lo ponemos por ahí. Por detrás, como tiene pegamento, le vamos a poner una de esas tiras para que no nos estropee el proyecto. Lo cortamos igual que el banner. Este por aquí. Vamos a poner las pegatinas que os vienen en la colección. Vamos a ponerle la banderolita, por ejemplo. Y vamos a coger el washi. Yo tengo aquí un washi también de la misma colección. Y vamos a cortar una banderolita. Por ejemplo, la voy a poner así en vertical. Sabéis que no soy muy de washi tape, pero bueno, este es de flores y me gusta muchísimo. Y le voy a poner, por ejemplo, una de las pegatinas que vienen aquí, una o dos, por ejemplo, una así. Y vamos a poner una un poco más pequeñita. Y otra, ahí, que no quede tan ahí, ¿vale? Y esta sería otra hoja más para decorar, para poner fotos. Quedan muchísimas pegatinas, todavía sobran un montón de ellas, o sea que podéis hacer un montón de hojas para meter en el interior, ¿vale? Vamos a meterla en su sitio, que sería este de aquí. ¿Veis? Así quedarían todas. Bueno, voy. A ver que no se me haya movido esto, que está reciente. Ahí. Voy a ajustar bien esto, bien apretadito, para que me quede bien. Y terminamos el álbum haciéndole la portada. Ahora nos vemos. Bueno, vamos a terminarlo. Ya están apretaditos. Y... bueno, no sé si os ha pasado alguna vez que vuestro hijo os coge la mini Instant y salen fotos como esta. Esto es fantástico. ¿Qué he hecho? Bueno, he cortado esto y voy a cortar lo que me queda con el cúter. ¿Vale? Y se lo quito. Y una de las tarjetitas que vienen trae unos corazoncitos súper monos en globitos y lo que voy a hacer es pegarlo. Pues sí, coge la mini Instant y la abre cuando no se ha terminado el carrete. Y salen, al darle luego otra vez para que salga la foto, pues te sale una foto tal que así.
Lo pegamos y lo recortamos. Y esta es la que voy a usar para la portada. No va a ser muy complicado tampoco esto. Va a ir sencillito. Vale, esta por aquí. Voy a coger una de las pegatinitas que venían y se la voy a poner ahí. Le voy a poner una pincita. También os pongo el enlace de estas pinzas, ¿vale? De AliExpress. Y lo primero que vamos a hacer es pegar esto un poquito torcido. Tampoco hay que ponerlo muy allá. Simplemente le pongo un poco en el medio. Ahí. Este más o menos lo pongo aquí. Y también lo pego. No quiero que quede súper pegado, ¿eh? O sea, quiero que quede así, un poquito levantado. Buscamos el medio aquí y voy a ponerle una chapita, que estas me las mando, son de Handmade with Love. Estas me las mando, son del Teddy, me las mando Anaís. Y como tiene esto para pegar ya, voy a poner un par de cartoncillos para poder hacer de enganche. Bueno, parece que pega bien, de momento. Voy a echarle más pegamento por si acaso, porque no me fío mucho. Yo creo que con dos me va a llegar. Y este lo vamos a poner ahí. Alineamos y lo ponemos antes de pegar el resto. Vale. Bueno, vienen en la colección. Vamos a apretarlo bien. Vienen. Bueno, no miento, no viene en la colección. Hay una colección de chipboard, y si no la tenéis podéis utilizar las letritas que os quedan de las pegatinas, vale. Y simplemente vamos a ir pegando. Ya os digo, no quiero que quede ahí súper cargado. Este es bastante modernito, con lo cual va a ir poco. Y si soy capaz de quitarle la pegatina, vamos a pegarlo como por ahí. Me da un poquito de miedo este pegamento. Yo creo que le echaré pegamento luego, voy a echarle un poco ahora, porque a mí el pegamento que traen estos chipboard no me dan ninguna garantía, pero ninguno, no me fío un pelo. Así que se lo voy a poner ahí. Voy a intentar poner alguna florecita, no quiero que se vea mucho. La voy a poner encima. Me voy a atrever. Y aquí arriba voy a poner un montón de los cartoncillos estos que habíamos cortado. ¿Os acordáis que los habíamos pegado a la pegatina? Y simplemente vamos a ir haciendo una pequeña composición. Esta, por ejemplo. No, voy a poner esta. Que queden un poquito desiguales. Por ahí. Bueno, ahora las pondré rectas, ¿eh?
Como son ladrillos, queda súper chulo porque parecen carteles. Así, sin que llegue al final. Uy, cómo se mueve esto. Y bueno, si estamos poniendo las torcidas, que me parece a mí que sí. Tengo que poner otra, porque yo odio, odio profundamente el número 4, lo odio. Con lo cual tengo que buscar otra que me parece que había cortado. Aquí está. Y no puede llevar cuatro cosas. Vamos a ponerla así. Vale. Siempre aseguraros de que estén en su sitio. Y creo que no se la voy a poner. Vale. Esto cuando esté seco podremos cerrarlo. Simplemente lo voy a dejar así. No quiero ponerle nada más. Vosotras podéis ponerle lo que queráis. El mío va a ir así. Y aquí voy a hacer un tipo sobre en este lateral para meter, pues, por ejemplo, fotos que no vaya, que no haya pegado. Ese va a ir con sobre. Fijaros, ya está muchísimo más fijo, ya no se mueve tanto. Y aquí voy a decorarlo con alguna foto también, porque no quiero hacer más sobres, porque ya hay aquí bastantes. Se me cae si no termina de secarse, así que lo vamos a poner ahí, no lo vamos a tocar más. Y una cosita, aquí estos tenéis que cortarlos muy, muy cortitos, ¿vale? Para que queden así monos. Bueno, tampoco pasarse hasta el borde, ¿no? Y esto sería todo. Este es mi nuevo álbum de las fotos de los talleres. Se termina aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, compartir. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial.